Jorge, nos encontramos en una de las zonas. En las últimas horas, nuestra ciudad se encuentra conmocionada a consecuencia de los hechos sucedidos la noche pasada en este callejón. Se trata de una mujer de entre los 20 y el cadáver Florencia Azcurra fue apuñalado brutalmente en estas instalaciones. Se desconocen aún a los culpables. El nombre de con vergüenza reconozco lo peligroso que resulta en este país ser mujer. Y me refiero en específico al feminicidio. Cada día en nuestro país son asesinadas 7 mujeres. 7 vidas que son robadas con vileza. Y sus verdugos, en su mayoría, jamás serán alcanzados por la justicia. Sus asesinatos serán olvidados porque así les conviene a los poderosos. Borran cifras que nos hagan reflexionar sobre quién nos gobierna, sobre si ellos no pueden o no quieren protegernos. ¿Qué agudiza y qué aumenta la violencia? El desempleo, los salarios bajos, la falta de acceso a los servicios de salud, el desabasto y el aumento excesivo en los servicios básicos. Como desde el primer día de nuestro gobierno, nosotros seguimos trabajando. Seguimos cambiando las vidas de nuestra gente. Nosotros no hablamos, nosotros cumplimos. Nosotros trabajamos para ustedes, para seguir avanzando, para que juntos podamos crecer en un país más solidario. Eso es lo que todos queremos. Un país soberano, independiente. Por favor, sigan acompañándome en esta gran transformación, porque yo estoy seguro de que juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Es por esto que doy a conocer esta iniciativa, para que protejamos a los más vulnerables aún desde antes de su nacimiento. La ley de asignación universal e integral por hijo, donde se obliga al Estado a otorgarle y a garantizarle a cada niño y a cada niña que nace en nuestro territorio el acceso a la salud, a la educación y a la alimentación. Hagamos fuerte al débil y así, unidos, haremos crecer una nación. Vamos a la oficina. ¡Ey! Me parece curioso que estando regidos por un gobierno que tiene graves problemas en el manejo de su economía, que está hackeado con denuncias de corrupción y al que nunca le interesó el bienestar de su gente, anuncie la propuesta de una ley tan progresista. Lo que me hace sospechar que la propuesta de dicho anuncio es solamente un recurso demagógico apuntado hacia un resultado electoral. ¡Asesino! ¡Silencio! 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 Gracias, senador Martínez. Escolmo, Gerardo, acaba de asumir y ya me está debatiendo. Hace años que no lo veo y sigue tan irritante como siempre es. Bueno, ¿para qué me sacaste? ¿Qué necesitas? Perdón, pero es por tu hijo. ¿Qué? ¿Asumieron quién subió el video? No. Y me temo que la cosa empeora. ¿Qué pasó? Nuestra ciudad se ha encontrado conmocionada a consecuencia de los actos sucedidos en este callejón. Un suceso que ha alterado a la colonia completa tiene pie en esta calle.
Un cuerpo sin vida de una joven víctima fue encontrado a la mitad de la noche. Los peritos especializados y la policía ministerial ya se encuentran. Y es en este lugar en donde se ha encontrado el cuerpo sin vida de una joven. Testigos aseguran que se trata de una mujer de entre los 20 y 25 años de edad. Los rumores investigan y comparten lo que podría apuntar hacia el nombre de la ya conocida Florencia Ascurra, quien hace pocos días haya estado en boca de todos a consecuencia de ser la protagonista de un video erótico compartido en redes sociales que también fue viralizado. La joven involucrada. Es una tragedia. Ahora sí, el gobernador está metido en un problema muy grave, ¿eh? No. Yo no sé cómo pasar. Jimena, pasa, pasa. Apaga eso. Me tengo que ir. Antes necesito preguntarte algo. Dime. El senador Martínez. Una vez me contaste que en la universidad, cuando estuviste distanciada de Alonso, conociste a alguien. ¿Es él? Sí, sé a dónde vas y no pienso contestar tonterías. ¿Sí o no? Sí, es él. Y ahora se aparece aquí en el Senado. ¡Wow! ¿Wow? ¿Sabes el problema en el que nos estamos metiendo, Daniela? Tengo prisa. Hola, Jimé. Pa. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y? ¿Cómo ves mi nueva oficina? Muy bonita. ¿Quieres ir a dar una vuelta? No vengo a eso, pa. Entonces, ¿a qué debo el honor de tu visita? Se trata de mi mamá. Nieves, ¿nos permites un momento, por favor? Claro. Pásamelo. Gracias. Espero que no se filtre que tú mandaste a investigar a esa chica. ¿Por qué? Yo no tengo nada que esconder. Hice lo que cualquier madre en mi lugar haría. Investigar con quién se relaciona su hijo y quién subió ese video. Sí, pero tú no eres cualquier madre, Regina. Eres senadora y la esposa del gobernador. ¿Podrías dejar de ponerme nerviosa ya? ¿Y si se le fue la mano al mirón? No digas tonterías. A las oficinas de gobierno, Lino. Sí, señora. Es que Emiliano no me contesta. ¿Quieres que hable a tu casa y le pregunte a tu madre sobre Emiliano? No, lo hago yo. Más ¿seguro? Localiza el mirón y dile que me alcance en la oficina de mi marido, que es urgente, ¿sí? Ok, vámonos. Papá, ya no puedo. No quiero vivir con ella. Otra vez me está robando el dinero que me das. Me miente, me lo niega y me hace sentir culpable. Perdón, senador. En la línea no está el licenciado Morales, que le es urgente hablar con usted. Dile que ahorita le contesto. Gracias. Tienes que atender. Sí, mi amor, es el jefe del partido. No me tardo. Morales. Quiero a los responsables. Quiero saber quiénes fueron, ¿eh? En eso estamos, señor. Supuestamente fue gente de la oposición. No quiero conjeturas. Quiero saber quiénes fueron. Este ataque fue dirigido a mí. Quieren evitar mi candidatura a la presidencia. Lo grave es que los medios están instalando en la gente que fue una ejecución y que la orden vino de nuestras filas. Tú siempre tan sagaz, ¿verdad, Pacheco? Todos ya lo sabemos. A ver. Habla con los amigos que tenemos en la prensa, a los que les damos cheque. También a los que les pasamos la pauta oficial. Que digan que la familia del gobernador está muy consternada, que mi hijo está muy mal. Inventen algo sobre esta muchacha. Quiero que se descarte cualquier duda, cualquier sospecha. Tú, llama a Ochoa. ¡Muévanse! Papá, ¿qué opinas? Solo espero que no lo hayas hecho tú. Y si lo hiciste, que no lo descubra. Me extraña que pienses que sea capaz de una estupidez así. ¿En la muerte de la muchacha? No, de pensar en una estupidez así. Si hubiera querido deshacerme de ella, lo hubiera hecho de manera más inteligente. Sí, yo no tardo en llegar. Muchas gracias. Omar. Regina. Ánimo, querida. Todo esto va a salir. ¿Usted sabe algo? Yo no sé nada. ¿Por qué tendría yo que saber algo de esto? Mire, lo importante es que ustedes estén juntos y que salgan lo más rápido posible de todo esto.
Necesito averiguar qué es lo que pasó realmente, llegar al fondo. Alonso quiere lo mismo. Esto fue un ataque contra él. De esto es de lo único que estoy seguro. Voy a verlo, si me permite. Gracias. Comunícame con mi mujer. Señora, señora, tiene una llamada de su esposo. Dile que estoy ocupada. En 10 minutos regreso. Gracias. Emiliano San Román no es el único al que esa joven se llevó a su cama. Es más, hay indicios que su comportamiento dejaba mucho que desear. Se rumora que la chica ejercía la prostitución. Se dice que ayer estuvo con un empresario extranjero que desapareció. También queríamos decirle que el gobierno de la ciudad tiene mucho en cuenta la petición de la extensión territorial de su emisor. ¿Qué importa la fuente? Difundan la noticia y saca de foco a la familia del gobernador. Si quiere seguir recibiendo pauta publicitaria. Nieves, arréglame una cita con Morales, por favor. ¿Me vas a poder ayudar? Sí, me voy a encargar de todo. Toma, guárdalo muy bien, escóndelo. ¿Y dónde está tu mamá? No lo sé. Papá, ya me quiero vivir contigo. Muy pronto, mi amor. Te prometo que muy pronto. Es lo que yo más quiero. Termino esto y voy para tu casa. Cuando termines, papá, no sabemos dónde está. Pero no te preocupes. Yo veo en las delegaciones o en los hospitales. Que no, Jimé, ya te dije que yo me encargo. Papá, ya no puedo. Tienes que ser fuerte, mi amor. Te prometo que muy pronto vamos a salir de todo esto. Ya no puedo. Ya. ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué no puedo salir, abuelo? Por unos días no es conveniente. En la puerta hay cientos de periodistas acechando. Necesito saber qué le pasó a Florencia. Ya lo están investigando todos los servicios del país. Además, ¿qué puedes averiguar tú solo? Sí sabes que no puedes hablar con nadie, ¿verdad? Una frase desafortunada o mal interpretada puede dañar aún más la posición de tu padre. Seguramente se trata de una operación en su contra. A él no le hicieron nada, abuelo. Esto me lo hicieron a mí. Esto se trata de mí, no de mi papá. Familiar.